Estamos de regreso en el Mañanero por La Bacana 105.7 y en breve vienen los deportes. Ya tenemos al señor Jansen Pujol ahí, pero antes vamos a darle la bienvenida a una amiga del programa que como siempre viene a anunciarnos cosas buenas. Recibimos a la González que está con nosotros. ¡La González! ¡Ey, qué chulo se siente el ambiente aquí! Bienvenida, González. Hay buena energía. Gracias. Sí, gracias. ¿Cómo estás, González? ¿Cómo están los personajes? ¿Por cuántos personajes vamos? Ay, yo tengo muchísimos personajes, alrededor de 10 personajes y yo soy todos. Yo soy Javier, yo soy Magdalena, yo soy la Chichice, yo soy Brígida, yo soy Gladys, yo soy todos los personajes. Y venimos ahora con un show, la edición full, es totalmente distinto a todo lo que hemos presentado aquí, por eso es que hay que invitar a toda la gente de aquí de Santo Domingo que vaya a Santiago, porque vamos a vestir el humor de gala en una noche espectacular. ¿Cómo? Pero bien. Ay, sí, un musical al estilo Las Vegas. ¿Qué? Espectacular, con estos personajes tan folclóricos y que conectan tanto con la gente. ¿Y dónde será? Yo te escuché hablar de un despatillamiento. Ay, sí, yo estoy practicando. Practicando, qué rico. De la práctica, de despatille. Ahora está mujer inventa, ¿sí? En mi primera clase logré hacer. Míralo ahí. Cuando yo llegué. Flexible. Adiós. Ya a tu edad, a tu edad. Yo no me imaginaba que yo tenía esa virtud. Ni tu esposo tampoco. Y yo, oh, pero ven acá. Pero vamos a usar esto más. Así. Exacto. Ve aquí. Y yo agarré y le dije, dice la profesora, si tú puedes. Digo yo, pero ¿a la cuántas clases? Dice ella, no, y usted puede. ¿Ay? Cuando ella agarró y me dijo, abájese. Y yo me abajé y quedé como a medio tarde. Yo me quedé como a medio tarde. Me dijo, no, tú puedes. Y lo conseguí. Eso fue un logro magnífico. Duré 5 segundos abajo. Ah, pero bien. Y ella me exigió. Lo mismo que yo. Mira, espérate. 5 segundos abajo y 50 para subir. Señor, él se fue en orden de la silla. Y 3 arriba. Exacto. Yeah. O sea, una pregunta. Dime. Por lo regular, y uno que vive bregando con esto de humor, a mí me tocó junto con Juan Carlos Pichardo compartir contigo en 3 escenarios. Tuvimos en Santiago, aquí, sí, y en Punta Cana. Ay, sí. Y por lo regular uno lo que busca es hacer un trabajo de forma fácil. ¿Quién estaba en el camerino tú? Solo, siempre. Hacer un trabajo fácil y lo que hacemos esto no lo complicamos. Un micrófono, un vaso de agua. Y ya. Listo. Sí, si ya tú viniste aquí, hiciste un humor fácil, te buscaste unos cuartazos. Lleno. ¿De dónde te surge a ti? Es una vaina, un espectáculo. Complicado. Para complicar y gastar cuarto. Porque yo quiero darle un salto cuántico a eso que es usual, a soberano, eso que hace soberano todo el mundo. No, yo busco elevar el humor. Tiene que gastar más, entonces. No, ni importa. Si mi motivación fuese solo el dinero, yo estaría destinada al fracaso, porque yo estoy viviendo mis sueños. Entonces, yo amo lo que hago. No, y te quedara en Europa, no viniera nada para acá. Yo amo lo que hago, lo respeto, y también la gente que me sigue y ve la evolución y ve que yo me reinvento y ve que invierto también en conocimiento, que me estoy preparando, le da esa altura a mis proyectos. González, los muchachos que hacen humor en redes, ¿cómo deberían tomar tu ejemplo? ¿Deberían motivarse o deberían entender, concha, este tipo está poniendo la vara muy alta, porque ya el humor que ella hace no solamente se queda en redes, sino que lleve el espectáculo al público? Depende de cómo ellos estén enfocados y la visión que tengan. Si ellos quieren crecer, ellos tienen que invertir en sí mismos, en conocimiento, en herramientas que puedan permitirle también escalar y llegar a otro punto. Adiós, si tú tienes sueños, si tú tienes metas, si tú tienes deseo de superarte, porque tu competencia eres tú mismo. La competencia de ellos no soy yo. Ellos son que se tienen que poner para ellos. No. Para superarse a sí mismo. ¿Y el marido tuyo? No. El cuñado está allá afuera. No está allá afuera sentado. Ella, mi hermano. Él está aquí. Sí, está ahí. ¿Cuándo me lo iban a decir? Nunca lo deje. Está en son de productor, no de pareja. En este. Para ganárselo todo. Tú le pagas parte. Él es el productor. En son de productor, no de pareja. La logística interna es interna. Y como se apagan las luces, ¿cuál rol el juego? Cuando estamos en trabajo. Ajá. Pero cuando se apagan las luces. Peleado, depende del nivel de cansancio y de examen. De verdad. Lógico. ¿Y por qué para el Cibao? Porque, fíjate, la gente de allí del Cibao, yo tengo mucho cariño y no he podido presentar el espectáculo en grande allí. Nosotros nos presentamos en la Pucamaima en 2019 y yo tuve un arrastre grandísimo y como que sentí como que
presentando todos los shows más grandes aquí, como que le falté un poquito. Y digo, uh-huh, déjame yo coger para allá, además de que yo tenía ese sueño de presentarme en el Gran Teatro. En el 2019 yo fui y no era el momento, porque yo no estaba rodeada de las personas adecuadas. ¿Qué te dijo Brenda Sánchez? En ese momento, cuando yo fui, no habían fechas. Entonces, yo me frustré. Yo la teniente empresario que coge toda la fecha. Yo me frustré y yo agarré y dije, ay Dios, pero señor, pero ¿qué es esto? Pero Dios me mostró ahora que yo no estaba preparada en ese momento, okay, a nivel de escenario, para hacer la presentación, por ejemplo, que voy a hacer ahora, rodeada de Alex Sabiñón, que es mi director artístico, Richard Sosa, Héctor Farías, que son grandes profesionales, Brian Terrero, que me están dando clases de teatro. Ay, la que Brian están es encima, fuerte. Que me está, Brian, que están sí, encima Brian de mí. Le bailoteando, ¿no es? Ah, no, ese es Ryan. No, Brian es de teatro. El de teatro, sí, que están encima de mí ayudándome a crecer. Muy bien. ¿Tú no te has encontrado público que les molesta que tú hables con la I? Que te dicen, para Dios, sí, ¿por qué te burlas de nosotros? Ajá, me si han nosotros dicho, no hablamos que así. Digo que yo me burlo tú y eso me sale natural. Tú eres cibaeña. Y eso me sale natural. Igual que a mí. Eso no es, exacto, una cosa de... Somos de Cibao. Ese acento, mira, mi hermano. Eso, además, soy cita. ¿Eso es qué? Es cita. ¿Qué va a poder ver la gente en este show? La edición full, los que han podido disfrutar de las ediciones anteriores saben que yo lo doy todo en el escenario, que es que son 10 personajes, ¿cómo? Que es un desdoble grandísimo, sí, de una sola artista. Él sabe cómo nosotros trabajamos, es un espectáculo, interacción de pantallas. Vamos a tener 20 bailarines en escenario. Vamos a tener mucho glamour en el escenario. Y los personajes, como son tan folclóricos, el ejercicio mental es, imagínate, vistiendo el humor de gala con una Gladys. ¡Coge lo que eso es tuyo! Con una Javier y de gracia y diablo. Sí. Imagínate todo esto en un escenario, la puesta en escena, la base psicológica, estamos trabajando, dejando esos metamensajes poderosos para que la gente no solamente se ría, sino también que aprenda y se eduque. ¿Dónde está la boleta a la venta? Huepa Tickets, CCN Servicios. Ponme ahí el flyer, míralo ahí. Supermercados Nacional y Jumbo. El show de la González Full Edition. A ti que limpio. Deja la chichis en Europa. Y estamos casi llenos. Es importante que la gente compre sus boletas con tiempo, ya de los laterales, porque la parte central está casi toda vendida. Ah, ok. ¿Y la parte de prensa cómo está? Gracias, la González. Muchas gracias, la González. Nos vamos por una pausa. Luego de la pausa vienen los deportes en el mañanero. Ahora vamos a una pausa.